Todos probablemente conocemos a Nostradamus, un célebre escritor, astrólogo y profeta francés del siglo XVI, muy conocido por sus profecías que incluso hasta hoy parecen tener vigencia, especialmente en tiempos como estos donde el fin del mundo parece estar a la vuelta de la esquina. Este era un joven muy hábil que aprendió a manejar el astrolabio, a conocer las estrellas y describir el destino de los hombres en sus aparentes caprichosas conjunciones. Nostradamus empezó a estudiar en la Universidad de Aviñón cuando tenía 15 años, pero tuvo que dejar el lugar después de un año debido a que la peste afectó la ciudad y la universidad tuvo que cerrar. Después de eso viajó por Francia, Italia y España por unos 8 años, trabajando como boticario y buscando formas de curar enfermedades con hierbas. Más tarde, en 1529, se matriculó en la Universidad de Montpellier, pero fue expulsado cuando se supo que había trabajado como boticario, que se consideraba un trabajo inferior al de médico y estaba prohibido por las reglas de la universidad. Aunque algunos creen que Nostradamus regresó más tarde para terminar de titularse como médico, no hay pruebas de ello. Sin embargo, todavía existe un documento que muestra que fue expulsado firmado por el procurador Guillaume Rundelet, que se encuentra en la biblioteca de la universidad. En cuanto a sus obras, en 1555 se publicó el libro llamado Las Profecías. El libro consistía en 353 poemas de 4 versos escritos de manera enigmática, que supuestamente predecían eventos futuros en Francia y Europa. Las profecías tuvieron mucho éxito y lo hicieron famoso, más de lo que ya era conocido por sus almanaques. Esto se debe en parte a un evento trágico que Nostradamus supuestamente había predecido en 1555. Este era la muerte del rey Enrique II durante un torneo ocurrido en 1559. En los años siguientes, Nostradamus publicó varias ediciones más de sus profecías, que incluían cada vez más poemas, hasta que la última edición contó con 942 poemas divididos en 10 grupos llamados centurias, por lo que la obra también se conoce con este nombre. En fin, él mismo admitía que solía darle un toque de misterio a sus profecías, por lo que gustaron tanto y lo llevaron a ser muy famoso. Pero no todas sus publicaciones tenían este tono apocalíptico. Por extraño que parezca, también creó un libro de cocina. Aunque este estaba más enfocado a ser un libro de remedios que incluía consejos de belleza y brebajes alquímicos. El título de este libro se puede traducir como El Tratado de Belleza y las Confituras, y fue publicado en 1555. Este contenía recetas en gran medida basadas en el azúcar, que en ese momento era controlada por los gremios de boticarios. En este contexto, no es raro que en siglos posteriores los libros de cocina trataran de algo más que recetas de cocina e incluyeran brebajes destinados a la medicina. Lo curioso es que en buena parte de este tratado Nostradamus incluye consejos de belleza. Algunos títulos al respecto son, por ejemplo, polvo para la limpieza y blanqueamiento de los dientes, cómo hacer que el cabello sea rubio dorado, una composición suprema y muy útil para la salud del cuerpo humano, y entre otros. Aunque a simple vista estas recetas parecen no ser nada del otro mundo, lo cierto es que muchas de estas requerían ingredientes que podían ser muy perjudiciales, como la lejía para obtener el cabello rubio, cristal triturado para el lavado de los dientes, o jabón mezclado con cenizas y jugo de nuez para teñir los bigotes. Una receta muy llamativa dentro de este apartado sin duda es una poción de amor. Según esta, solo se requerían los siguientes ingredientes para hacer una poción que sea capaz de provocar una pasión ardiente. En primer lugar, sangre de 7 gorriones machos, ámbar gris, almizcle, vino de Creta y azúcar. Se cree que las golondrinas eran elegidas por ser un símbolo de amor. De esta mezcla se obtenía un jarabe resultado de hervir y colar, y se recomendaba guardar en un recipiente de oro o plata. Esta poción amorosa, según la descripción, era capaz de generar excitación en una persona cuando se colocaba unas gotas en la boca para luego besar al amante. De todos modos, una cucharada de esta poción se podía usar con cualquier persona sin importar si haya o no algún tipo de atracción, por lo que resultaría peligrosa en manos equivocadas. En fin, una buena parte de su trabajo estaba dedicada a la cocina. Estas recetas se caracterizaban por el uso de azúcar, ya que eran una buena opción para conservar frutas frescas, obteniendo una mezcla que hoy podríamos conocer como mermeladas o jaleas, y entre otros productos. Por ejemplo, para hacer mermelada de cereza, según la receta, se debe cocinar la fruta hasta que esté lo suficientemente suave para separar las semillas y la piel. Luego se mezcla con azúcar. Según Nostradamus, si un poco de esta especie de gelatina en un plato no se desliza, entonces la mermelada está lista para ser guardada. El encabezado de esta receta en especial rezaba lo siguiente: para hacer confitura de cerezas que sea tan clara y bermeja como un fino rubí, y de bondad, sabor y virtud excelentes, de modo que las cerezas se conservan perfectamente durante largo tiempo sin añadir ninguna otra cosa, sino la propia fruta, y será digna de ser servida a un rey por su suprema excelencia.
Otra receta, pero para hacer cáscara de naranja confitada, decía lo siguiente. Toma algunas naranjas y córtalas en 4 o 6 secciones, pero al menos 4. Retira el interior de forma que no quede nada salvo la piel, con la carne y las pepitas quitadas. Coge ahora la piel y déjala en remojo en agua buena y limpia, añadiéndole en esta primera ocasión un buen puñado de sal, porque la sal le quitará el exceso de amargor a las naranjas. Deje reposar la cáscara durante 24 horas, luego cambie el agua y reemplácela con agua fresca. Siga cambiándolo durante 9 días. Al cabo de 9 días hierve la cáscara en buena agua de manantial, hasta que, cuando esté listo para probarla con un alfiler, entre fácilmente. En fin, una receta bastante específica, con un proceso que requería mucho tiempo y bastante paciencia, aunque seguro valía la pena. Y bueno, entre otras recetas estaban cómo conservar peras, cómo hacer un dulce de azúcar muy fino, cómo hacer mazapán y cómo hacer un jarabe de rosas laxante. Muchas de estas recetas, a pesar de ser muy laboriosas, no son muy diferentes a las de ahora, salvo la poción de amor. Sin embargo, esta publicación nos muestra un aspecto poco conocido de Nostradamus y nos da una idea de las inclinaciones de la gente en esta época en cuanto a los dulces y su conexión con lo medicinal, lo que le da un valor agregado a cada uno de ellos. Es el caso de su receta de calabaza en conserva que, según sus palabras, tiene la capacidad de reducir la fiebre. Sea como boticario, combatiente de la peste o profeta, este sin duda es un personaje histórico bastante particular, que seguro nunca predijo que su fama trascendería su tiempo, a través de innumerables referencias en películas, obras literarias y programas de televisión. Su nombre sigue vigente en el mundo moderno, especialmente en la cultura occidental, y sin duda el saber que publicó un libro en el que se presentaba como un devoto de las mermeladas lo hace un personaje aún más interesante. ¿Qué opinan ustedes de esta faceta de Nostradamus? ¿Y estarían dispuestos a preparar algunas de sus recetas? Dejen su opinión en la caja de comentarios. Para los que desean apoyar este canal económicamente, recuerden que pueden hacerlo convirtiéndose en miembros de este canal o usando el botón Super Gracias. Cualquier aporte me ayudará a seguir creando más contenido para ustedes. Recuerda que si este video fue de tu agrado, dale un generoso like y compártelo para que más gente lo vea. Sígueme en todas mis redes para hacer que esta comunidad crezca más y más. Todos los links los dejaré en la descripción. Y si esta es la primera vez que te cruzas con un video mío, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones. Te aseguro que no te arrepentirás. Sin más, gracias por escucharme y nos vemos hasta un próximo video. Hasta pronto.